Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso de modelos de combate. El día de hoy vamos a hacer otra pausa computacional, digamos. Vamos a revisar lo que habíamos hecho la vez pasada, que era problemas de optimización lineal, pero en Python, ¿no? Entonces vamos a resolver un problema como el que hicimos en la sesión pasada, de maximizar una especie de ganancia si suponemos dos restricciones que tienen que ver con costos, algún tipo de costo, pues, nada más a guisa de saber cómo se resuelve usando un módulo en SciPy, que es la biblioteca de cómputo científico de Python, y vamos a hacer con un vamos a hacer otro problema que puede que nos interese un poco más en el sentido de la naturaleza del curso. Ahorita vamos a ver. Bien, entonces pues vámonos a la computadora y vamos trabajando. Entonces vamos a importar varias bibliotecas. Vamos a importar NumPy. Vamos a matplotlib. .pplot como plt. Vamos a importar otro pedazo de matplotlib.pplot que se va a llamar parches. Matplotlib.parches. Vamos a vamos a importar un pedazo de aquí que se llama polígonos. Y vamos a importar de SciPy punto optimize.
menos importar una función que se llama linprog de programación lineal, ¿no? Linear programming. Ok, descargamos esto. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a abordar? Déjenme poner esto con markup. Markdown, perdón. Queremos maximizar x perdón 3x más 4y con las restricciones x más 5y. Sea menor o igual que o mayor o igual menor o igual menor o igual que 30 y de 5x, no, perdón, 4x más 2y sea menor o igual que 20. No, ese es el problema que queremos resolver, ¿no? Bueno, desde luego aquí nos faltarían las otras dos restricciones, que eran las implícitas, que es que x y y sean mayores o iguales que 0, ¿no? Vamos a llamarle x1 y x2. x1, x2, x3, x2. En el código los vamos a poner así como x1, x2. 2 x 2 x 1. No está. Este es el problema de programación lineal que queremos resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el problema como lo habíamos hecho en pizarrón. Entonces vamos a dibujar las rectas de las restricciones, ¿no? Vamos a dibujar, bueno, vamos a declarar primero una figurita. Eso lo hacemos con subplots. Fig y ax son los dos componentes de la función subplots. Va a tener tamaño 8,6. Entonces vamos a dibujar en ax vamos a dibujar unas rectas horizontales que va a ser 0 a menos 1 con 17.5 lines
0, menos 1, 12. Entonces, eso que nos dibuja estos ejecitos ahí, ¿no? Pasan por el 0, 0 y llegan hasta el 17.5 y hasta el 12, ¿no? Y se extienden hasta el menos 1. Tenemos nuestros ejes. Podríamos también dibujarle una retícula con ax.grid. Y eso nos va a permitir ver más fácil dónde mero está el cruce que nos interesa, ¿no? Entonces vamos ahora a poner las dos restricciones, ¿no? Entonces digamos es la figura, los ejes. Vamos a ponerle aquí un comentario. Son los ejes. Aquí son las restricciones. Entonces vamos a poner un plot. Y ese plot va a llevar un lean space de menos 1 a 17.5 con 100 pedacitos, 100 números. Y esto lo que vamos a que vamos a graficar es 6 menos esto. Y podríamos ponerle, pero bueno, no es tan importante. 6 menos 0.4 es la pendiente NP. Esto mismo de acá, ¿no? Es esta recta de acá, ¿no? O sea, ¿qué recta es esa? Pues es el X1 más 2x1 más 5x2 igual a 30, ¿no? Entonces, si dividimos todo entre 5, nos queda que x2 es igual a 6 menos 2 quintos de x1, ¿no? Que es esto que acabamos de poner. Esta, déjeme ponerla de color de ese azulito, estará bien. Vamos a poner la roja. Y vamos a hacer otra parecida, pero con la otra ecuación. Esta va a ser de menos 1 a 5.5. Igual con 100 puntos. Y la ecuación, si se fijan, es 10 menos, ¿no? Hacemos 20 entre 2. Entonces aquí nos va a quedar 4 entre 2 es 2, ¿no? Por esta cosa, ¿no? Y pongámoslo de color verde. Entonces tenemos nuestra recta verde y nuestra recta roja. Ahí está. Y queremos dibujar queremos dibujar la región feasible, ¿no? Entonces ese lo vamos a poner.
Veasibles. Veasibles. Van a ser veasibles igual a polygon. Y le metemos las aquí el 00, el 6,0, perdón, el 0,6, el 2.55, y 5,0, ¿no? Entonces, eso ya lo tengo por acá. Ahí está. Y metemos ese array. Y vamos a ponerlo de color. Cian. Y no nos pinta nada, pero no nos pinta nada porque no hemos pedido que nos lo pinte. Eso lo podemos poner con nax.addPatch. Y el patch está formado por el polígono feasibles. Y ahí está. Entonces nada más nos quedaría dibujar la función objetivo. Pero la parte más importante es dibujar el punto donde se cruzan, ¿no? Entonces, la función objetivo la ponemos con esta recta, que es resolver el sistema de ecuaciones, y donde le pega a la solución, dibujamos aquí, ¿no? Ahí está. Puede ser así o con una O, ¿no? Un punto gordo, color negro. Bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para resolverlo sin estar haciendo necesariamente el dibujito? Pues podemos poner aquí el objetivo. Va a ser un array. Vamos a llamarle A igual a un array que va a tener las dos desigualdades, los coeficientes de las dos desigualdades. Y la B va a tener la parte derecha de la desigualdad. Porque lo que queremos, acuérdense, en el fondo es resolver un sistema lineal de ecuaciones. Y ahí está. Entonces ese es nuestro problema así planteado. Array aquí. Así. Ahora sí. Y entonces la solución viene dada por la función limprog de menos el objetivo, usando la A y la B como restricción, y le ponemos sol, nos manda este mensaje, ¿no? La optimización se terminó exitosamente. La función es la recta esta que tiene esta pendiente. Estos son los residuales, los marginales, y aquí está el punto que optimiza, ¿no? Y pues es el mismo que dibujamos, ¿no? Ok.
Ahora vamos a utilizar una función que se llama OrTools. En OrTools vamos a usar un envoltorio para jugar con el siguiente problema. Entonces déjenme poner los datos aquí. Lo que vamos a tener es un ejército, que es como los ejércitos de Age of Empires, que consumen comida, madera y oro. Entonces tenemos tres armas, que son los espadachines, los arqueros y los jinetes. Y ellos tienen este potencial militar, digamos, que es 70, ¿no? Entonces la suma de este potencial militar es lo que queremos queremos hacer la optimización, ¿no? Queremos maximizar 70 más 95 más 230 con unas restricciones que ahorita vamos a escribir. Y para eso vamos a usar la biblioteca OrTools. Les dejo por acá nada más la línea de cómo pueden bajarla directamente usando pip desde su cuadernito de Jupyter. Que vamos a ponerle aquí, instalamos OrTools. Con dos os, con esta, ¿no? Y nos la saltamos porque yo ya la instalé localmente usando pip. Y entonces de OrTools vamos a usar una función que se llama pwrap-lp. Entonces con esa lo que vamos a hacer es declarar un solver con esta, ¿no? Vamos a maximizar el poder militar, y entonces lo que vamos a tomar es de pwrap.solver esta función glob, que es un solver que publicó para uso, digamos, no publicaron el código fuente la gente de Google. Entonces, bueno, vamos a usarla así como una especie de caja oscura, no es tan importante. Entonces vamos a poner los espadachines, vamos a llamarle E. Lo tenemos que poner como un objeto en el solver. Entonces el solver.int var es una variable entera que va desde 0 hasta el infinito, pero es el infinito del solver. ¿No? Ahí ya va a depender del solver que estemos usando. Y esta es una función. Vamos a ponerle espadachines. La A de arqueros. Lo mismo. J de jinetes. Luego vamos a poner las condicionantes, ¿no? Entonces los espadachines por 60 más los arqueros por 80, que es la comida, ¿no? Más los jinetes por
140 deben ser menor o igual que 100, que 1200. Esa es la restricción. Lo mismo para otras dos restricciones que vamos a dar. Los espadachines por 20, esta es la madera, y los arqueros por 10, los jinetes no necesariamente, perdón, aquí es menor o igual, menor o igual. Menor o igual a 600, no, 800. Y aquí vamos a tener arqueros por 40 y jinetes por 100, menor que 600. Y esas son nuestras tres restricciones. Y luego vamos a maximizar el potencial militar. Solver.maximiza por 70 más A por 95 más J por 230. No, ese es nuestro problema. Y esa es nuestra función objetivo. Y luego vamos a ponerle status igual a solver punto solver. Y quién es status es cero, ¿no? Y cero significa que todo salió bien, que no hubo que el sistema no arroja errores, que se terminó el proceso con éxito, pero no nos dice más, ¿no? Entonces tenemos que pedirle que nos escriba las cosas, ¿no? Entonces vamos a dar una condicional. Si status, acá lo vamos a poner abajo. Si status es p wrap lp punto solver punto optimal, entonces print ¿qué será? Una cadena formateada que sea óptimo igual a, y aquí va a ser el valor, es e, no, perdón, solver punto objective creo que es punto value vamos a darle un espacio, luego print fm espadachines cuántos espadachines tiene el óptimo, ¿no?
que punto solution value, y este no lo llevamos, ¿no? Vamos a darle un saltito. Para los demás, y ahora sí imprimimos lo que nos toca, ¿no? Espadachines, arqueros, y jinete J, y ya le damos la otra condición, ¿no? Else. Y ahí está, ¿no? El óptimo son estos 1425, que ahí tendríamos que ponerle no sé si tiene un round aquí o lo tenemos que poner a ver, no. A ver, round NP. No, creo que sí es solo round. Round de esto. Ahora sí. Round este también. Y los demás. Round. Para que nos dé algo que sí tenga sentido respecto del problema, ¿no? Ahí está. Los espadachines, ahí me falló. Algo me falló acá. 70. 6 espadachines, 6 jinetes y 0 arqueros. No, o sea, son los que consumen menos los espadachines. Tienen más poder los jinetes respecto de lo que consumen, pero bueno. Entonces, hoy parémosle aquí. También nos puede... cuánto se tardó y demás, ¿no? Cosas que a veces son importantes. Pero hoy dejémosle aquí algo que queda pendiente, que se los voy a mandar de todas formas en el ¿cómo se llama? En el cuadernito que voy a subir. Es otros dos métodos con otras dos bibliotecas para resolver estos mismos problemas, ¿no? Pero bueno, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente semana.